nada. Oigan, ya nos agarraron, estamos aquí en La Buena Vida platicando. Y me encanta porque este programa es el lleno de guapas. O sea, ya estuvimos con esta pequeña, gran actriz, que pues hay que verla en la de Sicario. Y ahora vamos a platicar un poco de moda. Bueno, a quien no le gusta la moda. Y déjenme decirle que, pues sí, cuando uno nació para una cosa, la ruta se va haciendo sola y resulta que puedes estudiar cualquier cosa muy diferente de lo que te vas a dedicar en la vida, porque simplemente como que todo se va alineando hacia lo que realmente quieres. Y esa también es la historia de Donají Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Déjenme decirles, pedagoga, pero es diseñadora de modas. Sí, fíjate que, bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, a ti, qué bueno que vienes aquí a La Buena Vida, gracias. Gracias, y sí, fíjate que dos de mis pasiones, que es la parte Montessori, ¿no? De los niños, el sistema Montessori, y también traigo ahí una influencia muy padre de modas de parte de mi mamá, que crecí con ella, queriendo o no. Claro. Ahí estaba, ¿no? Entonces siempre estaba metida en el rollo de modas, a pesar de que andaba en carrera de comunicaciones y luego lo de Montessori con pedagogía y en las escuelas con los niños. Pero siempre era como que sabía que iba para allá. Entonces, sí. Y resulta que acaba de nada de lanzar su marca, o sea, tiene yo creo que unos un mes o dos meses a lo mucho, pero con mucho éxito, nada menos que la línea de ropa para mujeres Donají. Sí, la verdad estoy súper feliz porque creo que cuando eres consistente, ¿no? Y constante con lo que haces, uno de mis sueños era lanzar mi marca. ¿Cómo la iba a hacer? No lo sé. Pero todo lo que hacía cada día era por tener ese sueño de querer hacerlo. Y pasó algo muy chistoso en mi vida, pero a nivel personal, el rollo de ¿te casaste? Emocional, me casé, me divorcié. Y aparte del divorcio, vamos. Y con lo del divorcio, te cambia la vida, me ayudó, ¿no? Completamente, en verdad, impulsarme, meterme a estudiar, desarrollo personal, talleres, no, haz de cuenta que fue como el boom para que yo renaciera y saliera. Claro, es que sabes que nuestra cultura mexicana supone que tú en el momento que te casas perteneces a, y cuando se va ese, resulta que ya no eres nada. Cuando, pues el caso de muchas amigas, ¿no? Que son maravillosas y que necesitan como volverse a impulsar, y eso obviamente, de ahí salen los talentos. Exactamente. En las crisis salen los talentos. Exactamente, todo, o sea, todo lo que son, exactamente, tú lo dijiste, a partir de una crisis, tú sabes qué hacer con ella. Claro. Y entonces Donají es eso. O tienes dos. O te pones a llorar, sí, que abajo. No va a pasar nada, nada, vas a subir de peso y se te va a quitar lo guapa que estás. Entonces, no, sí, mejor te abocaste a sacar esa otra parte, que es el diseño, que además es maravilloso. Y además lo estás haciendo muy bien, porque me están contando que le está yendo muy bien a la marca. Oigan, vamos a ver algunas imágenes, si tenemos, para que podamos conocer un poco del trabajo de lo que está haciendo Donají. Porque yo veo que es moda súper accesible, con una mexicana, obviamente femenina, y obviamente aquí tiene una... Estamos con sí, ella es Gaby. Ligeramente un homenaje, ¿no? De lo que está, de este icono que bueno, hasta Salma Hayek lo ha agarrado. Sí, sí, fíjate que empezamos a entrar mucho a televisoras, programas. Si ajá, exacto. Y les ha encantado, les empezó a encantar, me empezaron a hablar. Quiero ponerme esto, tengo esta pasarela, tengo este desfile, tengo esta inauguración, este evento, Don, ayúdanos. Entonces, la verdad, me encantó. Y más, por eso quedó Donají, porque es eso, Donají es todo lo que significa, es una mujer mexicana, emprendedora, que puede ser todo, ¿no? Todo lo que tú quieras puede ser. Puede ser mamá, puede ser hija, puede ser esposa, puede ser novia, puede ser empresaria. A ver, vamos a ver otras imágenes. Puede ser empresaria. Para que ustedes vean que, bueno, ahí estamos viendo algo de lo que tienes seguramente ya en tu showroom. Sí, estamos ahí en la inauguración del colectivo Macacoa, okay, donde es uno de los puntos de venta que tenemos. Se fue la pasarela en la Torre Reforma Latino, que fue en el... Estuvo muy concurrida, déjenme decirles. Sí. Varios, muchos medios, digo, una gran labor del publirrelacionista, ¿verdad? Y fíjate que esperábamos 150 personas, llegaron casi 300. Ay, espero que le hayan echado más agua al whisky. Entonces, no, la verdad, compramos de más, entonces dijimos, ay, perfecto. Bien dicen, si bueno, sobra, nos los llevamos. No, bueno. O sea, no, cuando dije, cuando me dicen los meseros la cantidad de botellas, dije,
No, pues creo que se la pasaron bien. No, ¿sabes qué? Cuando haces un evento, ese es un tip, cuando la gente se va rápido, quiere decir que no está funcionando. Cuando la gente de plano tienes que salir y tú dices, bueno, oigan, ¿no les importa que ya estamos levantando? Así. Sí, te así. Aplican la del restaurante cuando ya empiezas a apilar las sillas. Entonces sí. Dices, señores, ya se acabó, ¿eh? Gracias. No, literal, estaban apilando las sillas y había invitados que estaban ayudando a apilarlas. Yo decía, no, pues, ok, mira. Y ya de ahí fue de, pues vámonos a otro lado. Pues sí, ya. Estábamos muy, muy, muy contentos y para mí la verdad superó por completo mis expectativas. Oye, ¿cuál es la inspiración para crear esta colección? O sea, ¿qué fue? Obviamente ya traes un back. De estar ayudando a tu mamá en esto de seleccionar entre otras marcas para poder ofrecerlo a un mercado. Uh-huh. O sea, ¿cuál fue el punto que hizo que tú dijeras, bueno, sobre esto va a ser mi diseño? Mi inspiración fue la mujer mexicana como tal. Ok. Y de hecho, esta pasarela tuvo por nombre Lirium Folk, por todo lo que son las flores. Claro. Tratamos de representar que la mujer es ese florecimiento, ¿no? Desde su nacimiento, y que podemos ser todo lo que queramos, ¿no? Divertidas. Hoy, de hecho, me pasó algo muy especial. Vengo del banco y se acerca un señor y me dice, oye, te sientes muy bien hoy, ¿verdad? Nada más viene de amarillo. Sí. O sea, por supuesto. A eso voy. Y me dijo, y le digo, sí, pero... se me hace raro que te... Es que la verdad, vienes vestida de amarillo y eso refleja mucho cómo te sientes. Entonces, me hizo... Y venía para acá, dije, claro, me hizo todo clic. ¿Por qué es eso? No tenemos que estar mejor vestidas con las mejores marcas ni con lo más caro. No, pero realmente sí refleja mucho el cómo estás por dentro, cómo te ves por fuera. Claro. Entonces, eso fue como mi inspiración porque yo... Así como me ves, me costó, porque dentro de la depresión que te platicaba... ¿Le pensaste mucho? Subí muchísimo de peso, era otra por completo, cuando veas el programa te vas a dar cuenta que estás muy bien. Y además, inteligentemente, porque tu ropa, el corte te está afinando la figura, que además es otra parte interesante. O sea, siento que tu moda, por lo que yo vi ese día en la pasarela, es que es muy práctica, o sea, es muy combinable y sí. Permite jugar. Yo creo que esa es una cuestión de la moda. O sea, las mujeres son mucho de comprar accesorios y de ir sumando. Entonces, cuando tú les das esa libertad, que fue lo que vi en esta colección, uh-huh. Es que sí le das una personalidad, pero sí permites que tengan un fit que les quede, además un costo accesible, sí. Que me parece que eso es práctico porque las mujeres de repente se me lanzan como así, sí. y bolsas y bolsas y bolsas, y luego, ¿cómo, no? O sea, exacto. Entonces, y sin embargo, logras que hagan como ese match con todo lo que están usando. Sí, exactamente. Está padre, ¿no? No, está de pelos, porque aparte por eso vamos desde lo sport, o sea, desde literal las mamás que van a pasar por sus hijos a la escuela y no quieren arreglarse, pero traen el pants muy fashion, tenis, hasta lo que es una boda, vestido largo. Entonces, es como el llegar como a toda la mujer mexicana. No necesitas ni medir unos 70, 80, ni estar de talla 1. No, o sea, es como que abarca toda lo que es la mujer en general, la mujer mexicana. Uh-huh. ¿Hoy tienes predilección por alguna prenda o por algún estilo? Sí, amo las flores. Ok. Amo las flores y lo colorido, todo lo que es fucsia, rojo, amarillo. Eso es como, o sea, esta, por ejemplo, esta colección me fascinaba todo. Veía a las modelos en la pasarela y cada vez que pasaba decía, qué increíble está eso, ¿por qué no me lo quedé? Porque obviamente uno se quiere quedar con todo, entonces pues está imposible. Pero sí, soy muy de colores muy, muy vivos, me encanta. Sí, lo vi. ¿Y cómo vas a estar manejando las colecciones? ¿Por temporada o lo vas a estar presentando diferentes cosas durante, como el concepto de pronta moda, ¿no? O sea, esta cuestión de que sacas unas prendas durante 2 meses y después vas metiendo un poco más, porque digo, las mujeres les encanta ir a las tiendas 1, 2, 3, 4, 5 veces durante todo el año. Entonces, siempre les gusta como encontrar algo. Nuevo, exactamente. Mira, la idea que tenemos es hacer 2 pasarelas con 2 colecciones, primavera, verano, otoño, invierno, pero dentro obviamente de esas semanas a mí me está llegando ropa cada 2 semanas, cada 15 días, entonces, ropa nueva. Que están teniendo rotación. Exactamente. Muy importante. Entonces, por eso estamos muy metidos ahorita lo que es ya en redes sociales, porque ahorita, por ejemplo, llegaron hace semana y me dieron unas t-shirts muy, muy padres, muy divertidas, ¿no? Así la boca, el beso, la lentejuela, y es para traer jeans y tenis, ¿no? Claro. Y no sabes el hit que fue. Ahorita, de hecho, vengo de entregar hice una rifa ahí muy loca en
en Facebook y fui, ajá, a entregársela a la ganadora, se la puse a su casa, okay, Ted. Entonces empezaron a llegar y luego las metemos para que empiecen a conocer, pero la, como tu colección como tal, pues ahora lo que es primavera, verano, otoño, invierno, y entre, obviamente entre esas semanas pues nos va llegando muchísimas cosas nuevas. ¿Qué fue lo que más ha funcionado de lo que has presentado? O sea, aparte les, de estas t-shirts. Les encantaron todo, por ejemplo, una de las blusas que traigo el día de la pasarela, volaron, sí, claro, volaron. Y algo que nos diferencia mucho es que traemos un modelo por talla. Entonces, ahorita lo que está viviendo México, que es todas las empresas americanas que están aquí llegando y que, uh-huh, hay, o sea, que de hecho parece que seamos como clones, porque ves a, claro, muchos eventos y todas están vestidas iguales. Todas están iguales, sí, hubo un tiempo que todas estaban de Zara, otras de Bershka, sí, o sea, y sí, como que yo creo que si a un hombre, fíjate que a mí nunca me había pasado, pero un día fui a un almuerzo y bueno, cuando vi... Y además se le veía mejor la camisa a él que a mí, entonces no me encantó. Entonces, mejor evitar eso, ¿no? Claro. O luego que te pase como en las alfombras rojas, ¿no? Que hay una marca que son dos letras con un signo, sí, en medio. Sí, y de, sí, repente, sí, la actriz va así, la que le prestaron la ropa, y va la que sí lo compró con la misma ropa. Y bueno, o sea, nada más has de ver cómo les retuerce el hígado. Sí, sí, no, me ha tocado, o sea, me entonces, ha tocado. Para que no pase, ¿no? Sí, entonces eso fue lo que nos ha funcionado mucho. Que sabes que te vas a llevar un vestido a una boda, o sea, no lo vas a, nadie más lo va a poder traer. Puede que sí, no lo sabemos, pero es la idea, que hay uno por talla realmente. Claro, y además la enorme ventaja es que si tú pensaras en otra marca, obviamente esto les costaría muchísimo, pero, o sea, tú que llevas ya todo el know-how de cómo se maneja la moda, entonces hacerlo de una manera accesible, eso está muy padre. Sí, sí, se agradece, la verdad. No tienes que sacrificar pues algo más de tu presupuesto. Sí, completamente. Estamos en todos los bazares también. A ver, entonces si nos dices en dónde, para que nuestras amigas ya se metan, obviamente online. Si compran online, ¿cómo? Primero seleccionan, compran, pagan PayPal. Compran en línea, exacto, con PayPal, tarjeta y llega a su domicilio. ¿Y entonces en qué tiempo les llega? ¿A cualquier parte de la República? Más o menos, pues por ejemplo, ayer mandamos a Morelia y hoy me avisaron en la mañana que ya había llegado. Ah, entonces, perfecto. Súper bien. Y podemos mandar a todo, a ver si que envío toda la República. Oye, ¿qué pasa si no les queda? O sea, o algo que a lo mejor llega y dice, ¿sabes qué? Yo lo vi así, pero no me gustó. Pues podemos hacer ese... Podría pasar, ¿no? Sí. Dado caso. Sí, fíjate que no se ha pasado, pero sí, digo, pero pasar. Se vale por la garantía. O sea, sí, claro. A mí me ha pasado. Sí, completamente. A mí, por ejemplo, si ya sé la marca, ya sé qué me queda... Y de repente me falla con otras y luego termino con unas playeras. Sí, de hecho, tengo unas que, como bueno, parece que tengo como los brazos más largos, pero bueno. Sí, no, entonces, se puede hacer ese cambio. Ah, sí, perfecto. Se puede hacer ese cambio. Ah, okay. Entonces, estamos todo lo que es entregando en toda la República Mexicana, tanto en Instagram como en Facebook. Y tenemos también venta en línea, nos atiende en línea. Fíjate que dentro de esta mundo del mujer, ahora sí que de las mujeres emprendedoras, varias mujeres nos juntamos a formar un colectivo que se llama Macacagua. ¿Sí? Está en San Ángel, en el Mercado del Carmen, en el primer piso. Uh-huh. Y ahí también tenemos un punto de venta. Entonces, está como www.macacagua.mx, ahí pueden pues ver toda nuestra ropa y las diferentes marcas que estamos. Igual manera es también tienda en línea y estamos en diferentes también bazares, en Polanco, en Pedregal, en Lomas, San Jerónimo, estamos en varios bazares. Sabes que están muy de moda ahorita todo el ruido de bazares y todo, uh-huh. Siempre estamos ahí. A mí me encanta. ¿Sabes qué me encanta? El trato con la mujer. O sea, porque es muy fácil también decir, cómpralo en línea ya, pero el estar yo ahí... Vas a tener que ser omnipresente, Ya sé, ya me estoy pasando y estoy, pero soy mamá, entonces ando como loca, pero trato de estar en casi todos los bazares, con ellas. Y sabes también que me he fijado que parte de sí, ok, sí es moda, sí es vender ropa, pero también ese contacto con la mujer y que te empiezan a platicar y que al final terminamos siendo amigas o que te empiezan a contar. Sí, porque... Eso es padrísimo, porque me di cuenta que si tú puedes hacer un cambio, influir en una mujer... Puedes influir en una familia. Claro. Por cómo somos. Es el valor de un vestido. Increíble. O sea, cuando tú eliges, por ejemplo, una ropa como hoy que vienes de tal forma, vestida así,
Y eso te levanta el ánimo, eso como consecuencia. Al final de cuentas, la ropa es eso, o sea, es reflejar cómo te estás sintiendo. Completamente. Y entonces, estás volviendo un poquito a lo que antes se manejaba como... Antes todo mundo tenía su modista. Sí. O tenía su sastre. Entonces, eran los pequeños talleres a los cuales ibas y incluso te hacían la ropa, ¿no? Sí. O te la arreglaban. Entonces, de repente ya viene toda esta cuestión de las de la masificación de la moda y entonces se pierde el contacto. Por más de que llega alguien de la boutique, yo por ejemplo llego a una tienda y me aborda cualquiera en ese momento, siento que lo que quiere es vender. O sea, no. Y en cambio, lo que tú estás manejando es muy interesante porque entonces es el acercamiento y que realmente se lleve aquella prenda que sí le va a hacer verse bien. Sí. De hecho, está también, estoy en constante crecimiento. Ahorita tomamos un curso de desarrollo personal, ventas y servicio al cliente que estamos por hacer. Pero parte de eso es darle a esa mujer que va a ir a comprar la experiencia de comprar, no una prenda como tal, porque pues, para comprar me meto en línea. Lugar. Pero la verdad se van muy contentas y regresan y ya de repente las conoces y oye, dona, soy talla tal, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Y mando maletas a casa, se prueban en su casa y luego de regreso. Entonces, es crear como toda una experiencia. Por eso digo, puede ser muy fácil estar, ¿no? Yo en la compu y vente en línea y todo, pero me encanta el contacto con la gente, me encanta. Pues entonces ya está, por favor, métanse a las páginas, bueno, a la página de Donna G. En Instagram estamos, en Instagram estamos. Primero échenle un ojo a Instagram porque seguramente alguno de los modelos morirán ustedes por ellos. Entonces, para que sepan que se pueden comprar en esta temporada y apúrense porque acuérdense que hay una sola talla. Entonces, si no se aplica, o bajan de peso, o suben de peso, o como ustedes quieran. Pero creo que va a ser más fácil que ustedes se compren lo que hay ahorita. Oye, pues entonces, espero que para la próxima nos platiques sobre la nueva colección, en qué te vas a basar. Sí. Y sobre todo, pues mucho éxito para que sigas creciendo con esto. Muchas gracias. Y que además está muy padre el enfoque de que no solamente se trata de moda, sino de que realmente esto haga que ellas se sientan muy bien para que todo su entorno, pues además el contorno también. También. Primero el contorno, después el entorno, y después nos vamos entornando. Entonces, para que ustedes vean que hay moda accesible, hay talento y sobre todo que no les va a costar mucho. Exactamente. Sí, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Donna G. Rodríguez. Y nos vamos. Esta es La Buena Vida. Nos estamos viendo en nada. Ya saben, a las 12, los martes y los jueves. Bye. Gracias. RadioTV.mx presentó.